Hello there to everyone, and I'm so, Hola so happy. A todos. Estoy muy feliz y agradecida porque me pidieron estar aquí hoy día en el maravilloso Ciro Puente de Latinoamérica. Estoy muy feliz y ansiosa de escuchar todas las excelentes presentaciones de esta sesión y de todo el programa. Hoy la sesión que voy a moderar se tratará acerca de pase abierto, prácticas profesionales de organizaciones profesionales y empresas que trabajan cerca con personas con discapacidad, y todos vamos a compartir nuestra experiencia ofreciendo o implementando prácticas o experiencias laborales con personas para personas con discapacidad como una puerta al mundo laboral. Creo que todos podemos decir, ya sea en nuestro país o en otros países, que todo esto de la pandemia que nos ha afectado globalmente ha puesto el foco en el empleo en los países. Y nos dicen que las personas con discapacidades son las primeras o dentro de las primeras en ser liberadas de sus trabajos. Y es más difícil para que ellos encuentren un espacio laboral. La ecuación es muy difícil. Ellos piensan que no son parte del lugar de trabajo. Y ahora, desde el trabajo remoto es posible. Pueden estar y participar también. Y creo que esta sesión va a dar información importante acerca de cómo podemos fomentar, cómo podemos crear y cómo podemos hacer que funcione el trabajo para personas con discapacidad ahora y en el mundo post-COVID. Estoy muy feliz y muy orgullosa de presentar a los otros presentadores, pero voy a partir con mi experiencia para hablar de la experiencia como CEO de una organización. Espero que esta presentación abarque la riqueza y felicidad de un empleo inclusivo. Este es el nombre de mi presentación, porque en hebreo la palabra riqueza y felicidad son similares. La única diferencia es una letra. Lo inclusivo, cuando se hace bien, se los digo como CEO, uno también gana felicidad y un mejor lugar de trabajo. Y también algo más rentable. Y ojalá podamos compartir eso el día de hoy. Siempre me presento como la orgullosa CEO de esta empresa. Estoy orgullosa de nuestros logros, de nuestros productos, de nuestros proyectos. Pero más que nada, estoy orgullosa de mis empleados, mis socios, mis voluntarios. El factor humano que hace que Access Israel sea posible. Un poco de nosotros se estableció hace 20 años y nuestro objetivo es promover la accesibilidad y mejorar la calidad de vida para las personas con varios tipos de discapacidad en Israel y hacerlo de una forma que sea con dignidad, respeto, como iguales y con un alto nivel de independencia. Una vez más, la accesibilidad no es el objetivo, es el nombre. El objetivo es la inclusión. Esto es cierto acerca del tema que vamos a ver el día de hoy. Ahora un poco más de información. Access Israel tiene más de 100 empleados. Más del 50% de nuestros trabajadores son personas con discapacidad. Todos los tipos de discapacidades están representados en nuestro panel, en nuestro equipo, ya sean discapacidades mentales, cognitivas, visuales, del habla. Y muchos de nuestros proyectos se basan en inclusión. Entonces, más allá de los empleos, quizás no estamos familiarizados con ciertos tipos de discapacidad y tenemos que estar preparados para lo que surja. Ahora, el desafío es los consejos para tener éxito en esto. En primer lugar, la conciencia. Creo que el hecho de que esto se enfoque en este tema, esta sesión, es una parte importante de la conciencia, la concientización, para entender esta situación, para aprender de los desafíos, aprender de los errores, aprender de los éxitos.
y estar consciente de qué es lo que estamos hablando. Muchas veces decimos la palabra discapacidad, pero realmente entendemos a quién se incluye ahí, entendemos cuáles son las necesidades. Levantar conciencia es un factor clave para el éxito de este proceso. Lo otro que les puedo decir es que tenemos un gran desafío cuando nos encontramos con una persona con discapacidad, sea en una pasantía o en un empleo, la reacción es, ¿me quieres a mí? Muchas personas con discapacidad no están tan seguras de que son personas dignas de trabajar, que pueden hacerlo. Y parte de la conciencia no solo es por parte del empleador, sino también por parte de las personas con capacidad. Sí, lo queremos, sí, ustedes pueden. En el ambiente adecuado, con la accesibilidad adecuada, con la preparación adecuada, también se puede tener la fuerza laboral. Y les puedo decir, especialmente después del COVID-19, lo vemos cada vez más, ya que más lugares de trabajo han entendido que el trabajo remoto, el empleo remoto es posible. Las personas que no podían salir de sus casas anteriormente pueden unirse a la fuerza laboral. Así que sí, queremos. Otro tema de la accesibilidad es equilibrar. Y les puedo compartir con ustedes, en la accesibilidad se trata del equilibrio. Una persona no vidente estaría muy feliz de encontrar todo su espacio de trabajo adaptado con estas distintas baldosas, relieves. Es una herramienta de accesibilidad muy útil para las personas no videntes. Pero ¿qué pasa con su colaborador, su colega, con una silla de ruedas? Tienen que ir a la misma cocina o al mismo baño con estas irregularidades y obstáculos para una persona con otro tipo de discapacidad. Eliminar también los enfoques paternalistas. Los trabajadores tienen esta idea de que ellos saben qué hacer, ellos saben qué es lo mejor, y no es cierto. Hay que escuchar a la persona y permitirles compartir exactamente qué es lo que necesitan. Hay que mirar a la persona detrás de la discapacidad, y algo muy importante es, incluso si es que tienen el objetivo de reclutar a una persona con discapacidad, no pongan el énfasis en la discapacidad. Tienen que reclutar a la persona más calificada con una discapacidad, pero el énfasis tiene que estar en las calificaciones. Es hacer eso nuestro objetivo. Solo reclutar a alguien solamente para tachar la lista de una persona con discapacidad. Hay que ver a la persona detrás de esto. Y hay que tomar la decisión de forma consciente y que permee hacia abajo. Felicidades, has tomado la decisión correcta. Yo lo hice muchas veces también. Tomar esta decisión, lo primero que hay que hacer es comunicarse con este nuevo puesto para que entiendan qué es lo que se necesita para que este sea accesible para la persona. No todas las discapacidades necesitan las mismas accesibilidades, y no todas las necesidades son las mismas. Hay que adaptar el espacio físico y ayudar a las personas una vez que se hayan entendido estas necesidades. Ahora, si plantamos las semillas de un empleo inclusivo, ¿cómo podemos asegurarnos de que funcione realmente y de que llegue a florecer? En primer lugar, el desafío es entender que hay distintos tipos de discapacidades, como mencioné anteriormente. Algunas son visibles y aún no. Y hay que tener mucha conciencia acerca de las necesidades de las diversas discapacidades. En muchos lugares estamos enfocándonos en eso también. No las discapacidades, sino que la necesidad. Y estamos viendo que estas necesidades se están cumpliendo. Otra cosa importante es el estigma. In English, handicapped, disabled. Palabras que no corresponden. Siempre me gusta ver las reacciones. Handicapped. ¿Dónde viene la palabra, por ejemplo, minusválido? Por ejemplo, en inglés significa la mano dentro de
un sombrero, porque ¿qué más puede hacer una persona con discapacidad? Y por cientos de años este fue el concepto correcto. Entonces tiene un estigma. Ahora les estoy mostrando fotos con personas con discapacidad haciendo buceo, esquiando en el agua, esquiando en la nieve. Y les prometo que no me van a ver a mí en estas posiciones. Soy mala en estos deportes, pero las personas con discapacidad pueden hacerlo muy bien. Estigma. Hay que romper este estigma. Hay que intentar comprender cuál es el estigma y el temor de este tipo de situaciones y romper con este estigma y asegurarse que esto funcione en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son las preocupaciones alrededor de trabajar con personas con discapacidad? Eso es lo que hay que entender. Y ahora, la comunicación. Les voy a mostrar un video corto y lo que voy a hacer para que sea accesible, lo voy a describir a medida que va avanzando. No hay palabras, solo voces de animales, así que aquí va. Dice, una guía para una comunicación efectiva. Hay un bosque con tres animales, hay un lobo, un conejo, y creo que no sé cómo se llama este animal, un venado, pero este está entrando en una cueva y luego de que comprende que el oso tiene una lista, que tiene una lista para comerse animales, y le pregunta si él está en la lista y el oso le responde que sí y se lo come. Al día siguiente, el conejo y el lobo ve que se comieron al venado y el lobo entra a la cueva y le pregunta, ¿es verdad que tienes una lista de animales que te quieres comer? Y le pregunta lo mismo y sucede lo mismo. Al día siguiente, el conejo queda solo, entra a la cueva y le pregunta al oso, oso, ¿estoy en la lista? El oso dice, sí, estás en la lista. El conejo dice, ¿me puedes quitar de la lista? Y el oso dice, no hay problema. Entonces, la comunicación es una garantía para el éxito. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación en el lugar de trabajo, tenemos que entender que tiene que funcionar en distintos niveles. En primer lugar, entre los administradores y los empleados con discapacidad para que se entienda cuáles son las necesidades, para que puedan asistirlos en el empleo inclusivo. Y, por ejemplo, un trabajador con discapacidad auditiva comunicándose con un administrador que comía chicle, no se le entendía bien. Entonces tenían que mejorar esta comunicación. Después tenemos la comunicación entre los trabajadores. Cuando uno está trabajando, las personas con discapacidad, no hay que asumir que tener una discapacidad se entienden todas. Todas tienen necesidades y características distintas. Entonces, el punto de comienzo es el factor humano, y para acelerar las cosas, voy a decir que no es suficiente tener regulaciones y políticas. Creemos que se debe tener capacitaciones, oportunidades, ver a la persona detrás de la discapacidad antes de ofrecer el empleo, y por supuesto, esto es un proceso continuo. Don't just talk the talk, but really walk the walk. Decimos que hacerlo bien. Hay que entender las distintas necesidades de una discapacidad visual, de una discapacidad auditiva, de una silla de ruedas. Y al ser más comprensivo y sensible frente a los trabajadores que uno está empleando, también promover las conversaciones alrededor de los estigmas. No hay que tener miedo de hablar de estas cosas. Hay un gran elefante en la habitación, no hay que ignorarlo, porque si lo ignoramos, el proceso no va a funcionar. Entregar herramientas para los empleadores, para la comunicación y asistencia. Si es que se está empleando a alguien, por ejemplo, con discapacidad auditiva, hay que motivar a los trabajadores a aprender lengua de señas. Hacer esto lo va a hacer sentir mucho más parte del equipo. Ahora algunas reglas y con esto voy a intentar cerrar esta pequeña charla, cómo hacerlo bien.
No special treatment. Un empleado con discapacidad es un empleado. No hay que tratarlo de forma distinta. Lo que sí se espera es consideraciones por las necesidades. Hay que ser sensible, tolerante y amable. Y recordar que los dispositivos son parte del espacio personal del empleado. No hay que tocarlo, no hay que tomarlo sin el permiso de ese empleado. Les puedo decir, les di un ejemplo de un caso de estudio de un empleado con discapacidad auditiva, como lo hicimos. Les hablamos mirándolos a la cara, con la cara descubierta, hablando claramente, sin exagerar los gestos. Si hay que llamarle su atención por detrás, tocarle levemente el hombro, y se puede comunicar por canales escritos también. Y si hay alguna dificultad al entenderlo, no hay que decir, tiene una discapacidad, sino que pedirle que lo repita hasta que quede claro. Y lo voy a decir más. Tuvimos un incidente con una persona con discapacidad auditiva y una persona sobresensible al tacto, y tenían problemas de comunicación. Y porque no hubo preparación, no hubo comunicación entre ellos, la persona con la sensibilidad al tacto lo veía como algo muy intimidante. Y como dije anteriormente, entender a los trabajadores, que todos tengan las capacitaciones correctas acerca de esa discapacidad y cómo trabajar en conjunto y que funcione. Como empleadora, soy la más feliz porque tengo una organización tan diversa, todos ganamos. Eso es por mi parte, muchas gracias. Y me gustaría compartir con ustedes más experiencias, pero tenemos presentaciones muy increíbles aquí a punto de mostrar. Ahora, lo que me gustaría hacer es presentar a nuestro próximo orador, nuestro próximo presentador, nuestra próxima presentadora, que es Heather Allen, de la comunidad Sonia Lampton. Es una coordinadora de empleos, y la presentación que nos va a dar es El Camino del Trabajo, Descubrimiento del Empleo. Heather, por favor. Buenos días a todos y muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Es un gran privilegio para mí estar acá y ser parte de esta presentación con todos estos grandes oradores en todo el mundo. Es muy emocionante para nosotros acá en Sarnia, en Ontario, Canadá. Así que muchas gracias por invitarme. Me gustaría hablar hoy acerca de nuestro proyecto que se llama Job Path Employment Discovery, o Descubrimiento de Empleo. Nosotros estamos basados en Canadá. Y les voy a mostrar un poco lo que hemos hecho acá en los últimos años a través de JobPath. Nosotros como comunidad de Sarnia Lambton somos una organización grande que empezó a trabajar en los 50, y como muchas organizaciones o grupos, empezamos con padres y con cuidadores de personas con algún tipo de discapacidad y miembros de la familia que también querían ayudar, miembros de la comunidad que quizás tenían algún tipo de discapacidad, más que solo instituciones. Entonces hemos estado trabajando en este tema desde el inicio de los 50, y bueno, nosotros empezamos en realidad nuestro trabajo en el año 2003. Empezamos con la misión de asistir a adultos que tenían alguna discapacidad y empezar a darles ofertas laborales en nuestra área. Entonces, nuestro objetivo no era solamente encontrar intercambios o quizá tener algún tipo de alternativa, sino que realmente tener un empleo real para personas con discapacidad. Entonces, encontramos una puerta que logramos abrir con una organización que se llamaba ODIN, que tiene que ver con Ontario Disability Network, que es uno de nuestros miembros en Community Living, y nosotros lanzamos este grupo. Realmente nos abrió la puerta en JobPath para poder tener todos los productos que ofrecemos. JobPath en sí mismo es
son segmentos de 6 semanas, y en nuestras primeras 6 semanas realmente es donde empezamos a trabajar con individuos en un entorno de grupo, y estamos trabajando 5 días a la semana por 6 semanas. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo con cada persona y aprendemos mucho acerca de todas sus capacidades, de lo que les gusta hacer, de lo que no les gusta hacer, de lo que son buenos o lo que quizás no son tan buenos y les gustaría trabajar. Y realmente hemos empezado a hablar en estas áreas clave, en estas 6 áreas clave, que incluyen conocer a la persona, saber cuál es el camino hacia el éxito, hacer entrevistas, hablar de las habilidades de vida que tiene esa persona y, por supuesto, también las pretensiones de trabajo futuro. Entonces, este programa empieza con estas 6 semanas para hablar de las habilidades de vida, y muchos individuos que han hablado con alguna agencia de empleo han visto las prácticas, que son bastante estándar. Lo que es único con JobPath es que realmente nosotros nos enfocamos en cada individuo y en sus habilidades de vida, porque nos parece que ahí hay una parte importante que se va a encajar muy bien si es que nosotros tenemos las habilidades de vida correctas para poder tener el trabajo correcto. Una vez que estamos listos con esas 6 semanas, vamos a lo que llamamos nuestro desarrollo de 6 semanas. Entonces, si tú tienes éxito en completar las 6 semanas y estás listo para el trabajo, entonces nuestros desarrolladores trabajan individualmente con cada uno de sus planes. Y ahí empezamos a hablar con nuestros partners acerca de cuáles son sus necesidades y hacemos el encaje correcto. Es muy importante durante este tiempo que nosotros sigamos con la comunicación, que sigamos estando involucrados con todos nuestros participantes para así asegurarnos de que estén motivados y que estén listos para tener éxito. Lo que nos hace únicos tiene que ver con cómo nosotros trabajamos, que trabajamos 6 horas con cada individuo todas las semanas. Y lo que hemos encontrado en los últimos años es que tenemos ciclos mentales. Hay muchos participantes que vienen a nosotros por algún tipo de discapacidad mental. Y ahí empezamos a aprender a cómo nosotros podemos darle seguimiento a esta persona y a su ruta hacia el trabajo, y cómo podemos hacer el encaje con los empleadores, entender bien cuál es el ciclo mental de esta persona para asegurarnos de que estemos mandándolos a un empleo que sea seguro y también exitoso. La confianza es muy importante también. Eso nos permite realmente saber, conocer la empleabilidad para los trabajos correctos. Lo que nosotros queremos hacer acá es evitar poner a una persona en un empleo equivocado. Si ellos son exitosos, nuestros empleadores también lo van a hacer. Por lo tanto, lo ideal es hacer un buen encaje. Esto es lo más importante para nosotros, poner a la persona correcta en el trabajo correcto. Cuando nosotros empezamos a ver la parte del empleo, tenemos coaches que trabajan ahí mano a mano. Entonces, el coach va a ir a trabajar con el individuo por los primeros días, lo va a ayudar a establecerse en el empleo y asegurarse de que se estén cumpliendo las necesidades, ayudarle a aprender sus tareas, y así todos pueden empezar a trabajar independientemente. Los coaches no se quedan permanentemente. Cuando la persona recibe el empleo, el objetivo de JobPath es asegurarse de que esa persona va a ser independiente y exitosa. Entonces, si la tarea de la persona cambia, por supuesto que el coach va a tener que volver y va a ayudarle a este individuo a aprender su nueva tarea. Y después, de nuevo, se va y lo deja de forma independiente. Esto es muy bueno y es diferente a otros programas que tenemos en nuestra área que son parecidos, de la misma naturaleza. En 2015, JobPath recibió una beca para crear una caja de herramientas. Esta caja de herramientas es algo que nosotros vamos a poder empezar a usar en otros productos también. Entonces, hay 59 agencias en la provincia de Ontario que han comprado esta caja de herramientas de JobPath, y así han podido ayudar a las personas en buscar un empleo. Es como lo que hacemos nosotros acá en Sarnia con este programa de 6 semanas.
el último año, por supuesto, bueno, el último año y medio, ha habido muchísimos desafíos por la pandemia. Y bueno, hemos abordado eso acá en JustPath, tratando de poner nuestros currículums en la plataforma virtual. Entonces, nosotros tenemos nuestro toolkit, nuestra caja de herramientas, pero de forma virtual. Y en el otoño pasado empezamos a ayudar a las personas a usar toda esta plataforma en la web, a familiarizarse con la tecnología. Dimos nuestro programa de 6 semanas a través de Zoom, así es como trabajamos con nuestros participantes todos los días. Y también hicimos reuniones uno a uno con los individuos y nos juntamos una vez a la semana para poder tener feedback y poder tener sesiones personales con cada uno de ellos. Aquí hay algunas estadísticas. Desde el año 2003, JustPath ha asistido a más de 790 individuos con discapacidades y ha mejorado su empleabilidad. Tenemos un 76% de tasas de éxito en conectar a las personas con una red laboral. Entonces, más o menos son 44 personas por año. He incluido esta foto acá de Lucas. Él es uno de nuestros participantes del programa de JustPath. Él tiene una discapacidad de aprendizaje y bueno, él ha podido seguir adelante con su curso y también ha podido seguir estando muy bien en su trabajo. En la incertidumbre y en la crisis, por supuesto, nosotros sabíamos que íbamos a estar enfrentando nuevos desafíos, pero estamos contentos también de decir que hemos ayudado a 34 individuos desde octubre de 2020 con el formato virtual en estos 9 meses. Y de estos 34, tenemos a 19 empleados y 16 se han quedado con su empleo. Así que, bueno, voy a hablar un poco acerca de estos 16. Estos 16, por supuesto, que estaban contabilizados al final de junio. Otra cosa que he aprendido en el formato virtual es que es difícil saber siempre cuáles son las barreras que va a tener cada persona y, por supuesto, que va a haber desafíos que uno no quiere ver con los participantes cuando solamente está online y cuando los ve en persona muy pocas veces. Así que, honestamente, no podría decir que ahora son 16, la verdad es que no lo sé, porque hay 2 que no pudieron seguir con su empleo. Quería aclarar eso, pero acá tenemos a 2 hombres jóvenes maravillosos. Cole y Nicholas son amigos, mejores amigos. Los 2 tomaron JustPath de forma separada, pero ahora trabajan juntos por casi 30 horas semanales. Así que comparten sus historias del trabajo y están avanzando muchísimo. Nuestro proyecto está financiado por el gobierno de Canadá. Entonces, hay muchas agencias de empleo en Ontario que están financiadas a través del programa específico de Ontario. Y aquí nosotros hablamos de las diferentes oportunidades. Es un segmento de la parte de desarrollo social y económico. Nuestra visión es mejorar la economía y también el bienestar social de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sus familias y sus comunidades. Con esta visión en mente, hemos postulado al Fondo de Oportunidades exitosamente cada año y hemos podido continuar con nuestros proyectos por ya 3 años. El próximo proyecto, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr por la pandemia y todo eso. Seguimos trabajando en esto y quizá vamos a hacerlo de manera híbrida, donde vamos a tener participantes de forma virtual y a otros que van a ir a la sala de clases de forma part-time. ¿Qué viene para JustPath? Nuestro objetivo, por supuesto, es seguir con nuestro programa exitoso y el tener a nuestros participantes de nuevo en persona. Eso es lo que ansiamos. Sin embargo, tenemos algunas limitaciones por lo que está pasando en este momento.
Entonces estamos esperando poder hacer algunas cosas de forma híbrida, como dije anteriormente, y vamos a continuar trabajando virtualmente con todos. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra opción por ahora. Pero estamos muy emocionados por el año que viene, para tener más historias de éxito y para ver cómo nuestros participantes mejoran su futuro, porque nos parece que todos deben tener la oportunidad de trabajar y las personas con discapacidades también tienen que tener esa oportunidad de ser parte de sus comunidades. Acá puse una foto de Edward. Edward está trabajando de forma temporal aquí afuera del sector de Sarnia. Le encanta lo que está haciendo. Le gusta esto de poder trabajar afuera, trabajar con sus manos. Así que realmente está muy contento y está disfrutando de su oportunidad de trabajar acá y de tener independencia también. Muy bien, eso es todo lo que tenía que decirles el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado y disfruten de su día. Gracias. Heather, thank you very much. Muchísimas gracias, eso fue muy inspirador. Y ahora, desde Canadá, nos vamos a trasladar a Australia. Y aquí estoy muy emocionada de escuchar a Isabel Heiner, directora del Programa Nacional de la Red Australiana sobre Discapacidad, y va a compartir con nosotros esta red. Por favor, Isabel. Hello, thank you so much for having Hola. Me here today. My name Muchas is gracias por recibirme hoy. Me llamo Isabel Heiner y soy directora del Programa Nacional de la Red Australiana sobre Discapacidad. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy. So a little bit about the Australian Network on Disability. Un poco acerca de esta red. Here based in Australia. Somos una red comercial aquí en Australia y lo que hacemos es que somos una organización con miembros que apoyan personas con discapacidad, tanto empleados y clientes de distintas organizaciones en rango de distintas formas. Una de las formas en las que apoyamos las organizaciones es participar en programas de pasantías. Se lanzó el 2005 para conectar alumnos de universidad con discapacidad al mercado laboral. Hemos llevado este programa por 15 años y vemos que se ha expandido por toda Australia en áreas metropolitanas y regionales, tanto en sectores públicos, privados y en organizaciones sin fines de lucro y en cualquier local o empresa que se puedan imaginar, ingeniería, tecnología, investigación, política, es bastante diverso. Y estamos muy emocionados de haber alcanzado un alto número de estudiantes con más de 140 empleadores. Más este programa es un programa guiado por la demanda de los empleadores y trabajamos con organizaciones aquí en Australia para entender cuáles son las necesidades empresariales de cada negocio y ver qué podemos hacer para cumplirlas. No somos una caridad, solo queremos que la empresa alcance sus objetivos. Esto se organiza en las vacaciones universitarias como un alumno y se promueve para que las organizaciones puedan tener una noción del talento diverso y puedan tener más seguridad con respecto a la discapacidad dentro de su equipo. Las posiciones son planificadas y tienen que ser de mínimo 4 semanas. Y hay que considerar también las necesidades de los alumnos. En términos de cómo funciona este programa, eligible students through the strong relationships that we have with all the Australian universities. So we have alumnos connections within the
establezcan relaciones con las universidades australianas. Essentially help us source suitable candidates for these opportunities within Australian businesses. Elegimos a los candidatos que sean mejores para cada empresa. Cada alumno tiene que participar en una entrevista porque entendemos que algunos se presentan en papel. Y en el 2019, estas eran alrededor de 958 alumnos. Really good understanding about what their podíamos juntarnos cara a cara para entender cuáles son sus contextos para ofrecerles oportunidades óptimas para ellos. Guidance on their rights to request guiamos a los alumnos para exigir los ajustes necesarios. Esto se hacía antes, así que entregamos valor en ayudar a entender cómo abordar este tipo de conversaciones, cómo se maneja la discapacidad en un lugar de trabajo de forma efectiva y constructiva. Después de que se haya entrevistado a los alumnos y elegido el programa, cortamos la lista a los alumnos que estén disponibles y después lo pasamos a las empresas. Y ahí ellos eligen cuál es el candidato para ellos. En términos de las otras cosas que ofrecemos, entregamos bastante confianza en esta capacitación para que los directores y administradores también entiendan qué es una discapacidad y qué es lo que significa esto y qué es lo que podría ser también. Vamos revisando semanalmente el programa, supervisando de forma separada para asegurarnos de que estén teniendo la mejor experiencia posible. In regard to how stepping into is unique, I've done a lot. En términos de por qué es único esto, porque lo hace diferente a otros programas de pasantía en el mundo, ningún otro programa se compara con este, porque es totalmente financiado por los empleadores, no depende de los gobiernos. Las organizaciones en Australia nos pagan alrededor de $3,000 por pasante, porque les interesa aprender a ser más inclusivos en este proceso. Is definite because we're not depending entonces, on any particular funds. El programa es independiente porque no depende de financiamiento fijo, sino que puede aumentar. Otro punto es que todos los pasantes son contratados por la empresa, no por nosotros. $20 per hour. Reciben un sueldo de $20 por hora. Entonces, quizás puedan alcanzar un valor incluso mayor de $20 con los adicionales. We also really pride the program the fact that the position estamos orgullosos de que este programa entrega posiciones identificadas por las necesidades del empleador. No se están creando, sino que son oportunidades que ya han sido identificadas por parte de la organización u oportunidades en proyectos para trabajar con personas con discapacidad que se le entrega a cada pasante. Tenemos un tremendo compromiso con las universidades. Tenemos alrededor de 40 universidades en Australia. Hemos creado muy buenas relaciones con ellos. Eso nos ha ayudado a encontrar candidatos adecuados y entregarles esta oportunidad a los candidatos, porque ven el valor de que sus alumnos participen también en este tipo de trabajo, los apoyan y quieren trabajar con sus habilidades antes de que se gradúen. Y también es un beneficio mutuo para todas las partes involucradas, una excelente forma de poner el pie en la puerta y empezar a participar en el mundo laboral. Para los directores también demuestra una comprensión de qué es lo que significa la discapacidad y cómo incluirla en los equipos. Y para ellos también
Australian market. Se exponen al mercado australiano y también contribuyen a la cultura en términos de organización. Y lo que más estamos orgullosos es la gran escala de este programa. Como dije, más de 1,000 alumnos participan en el programa. And in 2019, we saw over 200. Vimos progresar alrededor de 200 pasantías. Entonces, tiene un gran impacto para los alumnos con discapacidad y para la fuerza laboral de Australia. No voy a revisar todas las partes específicas del impacto y los resultados, pero tenemos muy buenas estadísticas de los resultados de nuestros participantes. El 4% de nuestros alumnos que participaron en 2019 se les ofrecieron extensiones de sus contratos. Un estudio que hicimos en 2018 mostró que 4 meses después de graduar, 80% de las participantes de este programa encontraron empleo en algo relacionado a sus estudios, en comparación con los 58% que no participaron en el programa. 99% of our alumni said they would. 99% de nuestros participantes también recomiendan participar en esto. Con respecto al impacto, vimos que muchos de ellos dijeron apoyar a algún miembro del equipo con alguna discapacidad. Proud of Telstra, one of our leading Australian telecommunications companies. Muy orgulloso que una de las empresas más importantes de telecomunicaciones utilizaron este programa como un socio estratégico para su programa de graduados y ya ha tenido más de 100 participantes, alumnos en práctica. Meeting for 11% of grads actually identifying as having disability, and most of them came through the stepping into internship program channel. Aparecieron en este canal. We have big plans for what stepping into. Tenemos grandes planes. We have huge interest from Australian organizations. More and more keep coming and knocking on our door wanting to get involved in this program. Cada vez más alumnos vienen a buscar ayuda con nosotros. Queremos entregarle oportunidades a los alumnos con discapacidad a tener esta experiencia práctica en el mundo laboral antes de salir de la universidad. Y obviamente también queremos ayudar a educar y formar y capacitar a la fuerza laboral con respecto a la discapacidad. El objetivo es que para el 2025 tengamos más de 300 practicantes. Nuestra estrategia tiene uno de sus objetivos. Es superar esto también. También queremos explorar nuevas formas de compartir este programa con todos los alumnos en Australia. Sabemos que tenemos más de 1,000 alumnos con discapacidad en este país y tenemos que poder ofrecerle esta oportunidad a todos aquellos. Y queremos compartir nuestras lecciones de éxito a cualquier otra organización o redes de empresas en el mundo. Esto es autosustentable. Entonces, es clave compartir este tipo de experiencias para que sepan cómo lo hacemos. Así que estaríamos felices de tener esta conversación con ustedes. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Isabel, muchas gracias. Gran programa, gran impacto y realmente es algo que debemos compartir. Y bueno, ahora de Australia vamos a pasar a nuestro próximo y último speaker. Estoy muy, muy contenta de poder presentarles a Marie David de Pathways Program. Ella es la coordinación y está enfocada en las personas con discapacidades intelectuales. Y Stefan Graham es un graduado de este programa. Así que, por favor, adelante. Hola.
Thank you so much for inviting myself. Muchas gracias por la invitación, mi invitación y también a invitar a Stephen Ryan. Vamos a hablar un poco acerca del Trinity Center para Personas con Discapacidad Intelectual. Tenemos un programa de intercambio que estamos ejecutando con EY. Solamente les quería mostrar un poco de la historia de este centro para empezar. Nosotros estamos dentro de la Escuela de Educación en Trinity College en Dublín, en Irlanda, es hermoso, y tenemos un programa de certificación de 2 años para alumnos con discapacidades intelectuales. Tenemos un curso que cubre varios temas distintos y la idea detrás de todo esto es darle a nuestros estudiantes una educación muy amplia que les va a permitir seguir adelante con sus estudios si es que lo quieren. Lo que queremos es promover la inclusión en la educación y también educación e inclusión en la sociedad. Y lo que es importante para nosotros, para nuestro equipo y para nuestros graduados es que siempre nos enfocamos en las habilidades de nuestros alumnos. Siempre nos enfocamos en sus habilidades y en ayudarles a construir en las áreas donde estén interesados para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, nuestro programa de intercambio de graduados dura de 3 a 6 meses con nuestros socios y lo importante es que estos son roles muy significativos que le van a agregar al equipo y también a la compañía. Nosotros tenemos un equipo de terapia ocupacional en el TCPID y trabajamos mucho para preparar a cada persona y para tratar de hacer una buena correlación entre la persona con el rol que va a realizar y que esto tenga que ver con sus capacidades. Esto es muy importante para nosotros, entonces tratamos de desarrollar habilidades clave de empleo. Y lo que es importante acá y que ha funcionado muy bien es que los graduados tienen el apoyo de mentores en cada uno de los negocios y hay personas que son voluntarios para transformarse en mentores y ayudar a los empleados en cada una de las compañías y también hacerlos entrar al mundo del trabajo. Ellos son absolutamente centrales para el éxito de este programa. Nuestro programa de intercambio de graduados en EY ha sido muy exitoso y hemos tenido 5 de nuestros graduados que les han ofrecido contratos permanentes desde que empezamos en 2017 con nuestro primer intercambio. Cada uno de estos graduados son totalmente diferentes, con diferentes personalidades y capacidades. Lo que es maravilloso acerca de este tema es que han ido a un rol que realmente tiene que ver con sus habilidades. Entonces, las políticas inclusivas que hemos ido desarrollando con EY están totalmente involucradas con las políticas que nosotros tenemos en EY. Entonces, ahora, sin más retraso, quiero presentarles a nuestro graduado, Stephen Ryan, y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una conversación para que Stephen nos cuente él mismo acerca de su historia con EY. So Stephen, thank you so much for joining me. Stephen, muchas gracias por estar conmigo en esta presentación hoy. Quizá podríamos empezar, si es que quizá nos pudieras dar una presentación tuya, contarnos por qué decidiste empezar a estudiar con nosotros. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación al Zero Project. Soy Stephen Ryan. Tengo 28 años y vengo de County Leash en Ireland, en Irlanda. Y también soy parte de las Olimpiadas Especiales. Stephen, ¿cómo escuchaste del curso de nosotros y qué estabas haciendo antes de venir a estudiar con nosotros? Bueno, mi mamá y yo estábamos tratando de encontrar algo que yo pudiera hacer. Quería ocupar mi tiempo. Y bueno, estuve estudiando solo, sin educación formal por 2 años. Y la verdad es que no tenía futuro. Fue un punto muy, muy terrible en mi vida. Pero después entré a Trinity College y encontré este curso para personas con discapacidades intelectuales. Y bueno, postulé. Y empecé a buscar y encontré
nunca anticipé, nunca me imaginé las oportunidades que iba a tener. Fantástico. Yo me acuerdo de la época en que te entrevistamos y lo que pasó contigo en ese momento. Sí, yo fui a Dublín y el tren tuvo un problema, así que llegué 2 horas tarde. Yo pensé que había perdido mi oportunidad en ese momento. Fue terrible. Y bueno, al próximo día me dijeron que me habían aceptado en el curso y nunca me voy a olvidar de ese día. Sí, nosotros estuvimos impresionados con tu resiliencia y con tu determinación y fuiste exitoso. Bueno, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu experiencia en Trinity? Bueno, mi experiencia en Trinity es realmente algo que ha cambiado mi confianza. Yo antes de entrar a Trinity estaba asustadísimo de ir a Dublín, pero ahora voy a Dublín muy, muy seguido y me encanta. He ido a lugares que nunca había estado antes y es todo gracias a Trinity que me dio esta confianza para poder tener éxito en la vida. Steven, y si pasamos un poco a la parte de tu trabajo y del intercambio que has hecho con EY, quizá nos podrías contar un poco acerca de cómo todo eso ha funcionado. Sí, hay 22 temas en el curso y bueno, los he visto todos, todas las materias en 2 años y al final del segundo año hicimos la parte del intercambio laboral, de la práctica. Y la verdad es que me gustó mucho poder trabajar en EY. El equipo ahí me dio mucho apoyo. A mí me dieron un mentor fantástico que me ayudó a mejorar, no solo en mi trabajo, sino que también en mis habilidades sociales. Gracias, Steven. Fantástico. Y bueno, también te invitaron a hacer una práctica después, ¿no? Sí, me invitaron a hacer una práctica en EY al final de cuando yo ya había terminado mi periodo ahí. Y me gustó mucho que me hayan invitado de vuelta. Y yo sé que tú hablaste de tu mentor, pero ¿nos podrías contar cómo el equipo en EY te apoyó desde el principio y te hizo sentir incluido? Sí, no fue solo mi mentor, fue todo un equipo que me apoyó en EY. Me trataron como una persona, primero. Y nunca mencionaron nada de discapacidades, nunca me trataron de forma distinta. Primero me trataron como una persona, y eso es muy importante. Muchas organizaciones no te tratarían de la misma forma, te tratarían distinto por la discapacidad. Sí, eso es muy importante que nos cuentes eso, que primero es un tratamiento que se le da a una persona. Claro, primero ven tus capacidades, quién eres. Y no te deberían tratar distinto simplemente porque tienes una discapacidad. Claro, ¿y nos podrías decir qué pasó en tu cumpleaños hace algunos años y después de tu intercambio? Sí, después de mi intercambio, el 19 de agosto, me ofrecieron un contrato indefinido. Nunca me voy a olvidar de ese día. Incluso mis colegas estaban muy emocionados. Ellos estaban diciéndome lo contentos que estaban. Yo nunca me imaginé que eso iba a pasar. Mi vida cambió absolutamente el día en que me dijeron eso. Qué lindo, Steven. Es importante decir que a ti te hicieron un contrato indefinido después de solo 2 meses de práctica. Así que es impresionante, es un crédito enorme el trabajo que has hecho. Y Steven, si quizás nos pudieras contar un poco acerca del tipo de trabajo que has hecho en EY y lo complejos que han sido. Sí, es importante decir que yo hago cosas que contribuyen al equipo, no hago cosas solo como que están encontrando cosas para que yo haga. No, hago cosas que de verdad contribuyen al equipo. Yo hago informes diarios que ayudan al departamento y también estoy a cargo de los clientes, de las cosas que tienen que ver con ellos. Qué bueno, Stephen. Y quiero preguntarte, ¿cómo crees que has cambiado en los últimos años desde que empezaste a estudiar en Trinity College y cuando empezaste a trabajar en EY? ¿Cómo has cambiado tú?
La verdad es que es un poco surreal cómo he cambiado. Yo he aumentado muchísimo mi confianza desde que empecé con Trinity. Empecé incluso a tener más confianza cuando empecé a trabajar en EY. Y ahora tengo amigos, tengo colegas, personas que me invitan a eventos sociales, que me dan una vida social también, que es maravilloso. Mi vida ha cambiado muchísimo desde que empecé con Trinity. Qué bueno, Stephen. Es muy importante también eso, de tener una vida social, de ser incluido en ese aspecto también. ¿Nos podrías decir cuáles son tus objetivos para el futuro? Bueno, mis objetivos para el futuro son simples. Solo quiero trabajar duro en EY y quiero seguir escalando y ser ejecutivo en algún momento. Quiero seguir obteniendo más responsabilidades en EY. Fantástico. Y lo último, ¿qué le dirías a las empresas que puedan estar considerando contratar a alguien con alguna discapacidad intelectual? Yo diría adelante. Porque no hay que sobrepensarlo, simplemente hay que hacerlo, porque al final las personas con discapacidades son simplemente una persona más. Hay que aceptarlas como son y tratarlas como una persona primero. Son como cualquier otra persona, también quieren aceptación. Fantástico, muchas gracias, Stephen. Muchas gracias a todos por permitirnos estar aquí el día de hoy y contarles acerca de nuestro programa. Y también escuchar y llegar a una audiencia mayor. Muchas gracias por invitarnos. Thank you so much. And this was really... Muchas gracias. Esto fue realmente buena información para poder tomarla y para poder empezar a hacer un cambio desde nosotros. Me gusta mucho poder tener la oportunidad de tener a todo el panel junto. Me gustaría hacerles una pregunta, pero antes de hacer eso, quiero compartir con ustedes una cosa. Yo empecé con mi primer proyecto, Zero Project, hace 8 años. Y estaba impresionada, estaba mirando, viendo todo lo que estaban haciendo en todas partes del mundo. Y me parecía un proyecto interesantísimo. Quería saber cómo podía yo ayudar, cómo podía realmente hacer una diferencia. Entonces, muchas veces cuando escuchamos acerca de estos proyectos inspiradores, tenemos que recordar que en la audiencia tenemos personas que quizás están en diferentes etapas que nosotros y quizás relacionarnos con eso, porque todos los proyectos tienen un inicio difícil que tenemos que superar. Así que lo que quiero es hacer esta pregunta. Quiero que seamos francos, quiero que seamos honestos y podamos compartir con nuestra audiencia no solamente las cosas buenas, pero también un desafío, una situación en el proyecto que no salió bien y cómo lidiaron con eso. Es importante que nosotros podamos entender que los proyectos tienen cosas buenas y cosas malas. Muchas veces vamos bien y sabemos que estamos bien, pero muchas veces no pasa eso. Entonces, Heather, nos gustaría saber, ¿qué opinas tú? Cuéntanos de algo que quizá no haya salido tan bien, pero que lo superaste. Sí, bueno, me parece que este último año hemos tenido muchos desafíos. Probablemente todos estamos de acuerdo. Yo diría que en la actualidad, con lo que hemos estado haciendo con nuestro proyecto debido a la pandemia, hemos tenido una situación muy desafortunada con un joven con el que pensábamos que estábamos teniendo éxito con nuestro programa de 6 semanas. Él parecía estar muy motivado de ir a trabajar, pero desafortunadamente debido a otras cosas que estaban pasando en su entorno familiar, tenía algunas dificultades, entonces no pudimos ayudarlo a mantener su empleo. Superamos este problema de una forma en que aprendimos antes. No solo utilizamos a nuestro equipo para abordar este tema, sino que tuvimos un grupo de personas para asegurarnos de que tuviéramos un equipo de personas que pudieran dar ideas de cómo podíamos solucionar este problema. Entonces, nuestro equipo se juntó y también utilizó otros recursos de la comunidad para asegurarse de que no estuviéramos cerrándole la puerta simplemente a este joven, sino que abrirle otras puertas. Así que, bueno, de esa forma hemos podido seguir
con el viaje. Y lo que queremos es poder seguir trabajando con él una vez que él pueda resolver sus temas familiares. Él tiene mucho potencial, así que necesitamos ponerlo en otro camino con otros recursos para que él pueda seguir. Muy bien, entonces básicamente estás diciendo que hay que tener la mente abierta, hay que tener un equipo que nos pueda apoyar desde diferentes puntos de vista para poder encontrar formas de solucionar todo esto. Y bueno, si no puedes entrar por la puerta, entra por la ventana. Eso es. Claro, eso hay que hacer. Muy bien, perfecto, gracias. Isabel, por favor, cuéntanos, ¿qué opinas tú? ¿Qué salió mal y cómo lidiaste con eso? Sí, mira, yo he estado trabajando en este programa de intercambio por ya 15 años y hemos visto muchas cosas, pero un desafío que vemos regularmente dentro de nuestro programa es el tratar de ayudarle a las personas con los supervisores. Y cambiar un poco el enfoque, del enfoque hacia la discapacidad y que lo cambien hacia los ajustes que hay que hacer y que entiendan lo importante que es entender lo que un individuo particular puede necesitar en su entorno laboral, flexibilidad, horarios de trabajo diferenciados, quizá algún cambio en algún equipo, cosas prácticas que realmente son importantes para que ellos puedan enfocarse en su trabajo. Y también recordar que no solamente hay que entender el diagnóstico de una persona, porque eso no te va a ayudar a ser un mejor manager o un mejor supervisor para esa persona. Hay que tratar de ver qué realmente podemos hacer con esta persona y no es necesario estar preguntando las especificidades de cada una de las discapacidades porque eso es información personal y quizás sensible. Finalmente, lo que es más importante es enfocarse en las cosas prácticas que necesitamos implementar para que podamos hacer que estos individuos se enfoquen en el entorno de una mejor manera. Me parece que eso es la recomendación más general que podemos tener. Y una vez que entienden la importancia de los ajustes que tienen que hacer, entonces tenemos que enfocarnos en cómo podemos ser un gran manager para todos nuestros empleados. Entonces, se hace más inclusivo, hace que todos seamos mejores y no necesariamente necesitar saber si una persona tiene una discapacidad o no. Uno de cada 5 australianos tiene discapacidades, así que, bueno, hay que crear entornos que realmente sean accesibles e inclusivos y ayudar a más personas a entrar en el entorno laboral. Muy bien, muchas gracias. Me parece que está totalmente alineado con la experiencia que yo tengo y con lo que hemos hecho para poder prepararnos y para poder realmente hacer que los empleados estén preparados, que los supervisores realmente entiendan las reglas, que entiendan cómo funciona, cómo lo hacemos para que sea respetuoso y para comunicarlo a todos. Muchas gracias, muy buenos tus puntos. Y bueno, finalmente me gustaría hacer la misma pregunta a Marí. Marí, por favor, ¿cuál es tu experiencia? La experiencia que has superado. Thank you for the question. Muchas gracias por la pregunta. Me alegra decir que no hemos tenido realmente experiencias negativas de ese tipo con el programa, pero sí estamos aprendiendo continuamente. Cuando comenzamos con el programa de pasantía en 2017, estábamos aprendiendo de todas las experiencias de todos los graduados y de todas las empresas. Así es que ha ido evolucionando continuamente. Lo que hemos visto de gran importancia es el construir cada relación con mucha atención. Cada empresa es única, cada graduado es único, por lo tanto tenemos que adaptar las políticas y procedimientos para cada situación. Así es que sí, aprendemos de todo, de lo bueno y de lo malo, y evolucionamos y desarrollamos mayor capacitación para las empresas. Hemos perfeccionado los procesos tanto como podemos. Los graduados están muy involucrados en el desarrollo de nuevos formatos y ayudándose entre ellos para poder
ajustar bien a las empresas. Por ejemplo, ahora de los graduados que están trabajando en EY han ayudado a los recién llegados a ajustarse, así es que eso ha sido clave. Pero no vemos nada como negativo, porque todo es una experiencia de aprendizaje para nosotros y nos ha ayudado a mejorar el programa y para evolucionar. Debido a la pandemia del COVID este año, sí tuvimos que adaptar las habilidades de computación de todos los graduados, porque ahora todo se realiza completamente en línea, lo que es un gran desafío para nosotros, para las empresas y para todos los involucrados. Pero sí hemos aprendido mucho de lo que podría haber sido una experiencia negativa y hemos permitido a nuestros graduados el tener sus capacidades para trabajar remotamente y presentar como Steven lo está haciendo hoy. Y esto lo hace cada semana para Ernst & Young. Así es que nunca vamos a decir que somos perfectos, pero sí estamos trabajando para hacer lo mejor que podemos para nuestros graduados y para entregarles las mejores oportunidades que podamos. Thank you very much. Great answer. Muchas gracias, gran respuesta. Fantástico. Entonces, para cerrar esta sesión, solamente quiero decir que, bueno, no importa si están como yo estaba al principio de Zero Project, aquí empezando mi viaje, empezando a involucrarme en el mundo de las personas con discapacidades y el empleo inclusivo. Todas estas presentaciones nos ayudan muchísimo a entender cómo lo podemos hacer. O quizá ustedes tienen un proyecto maravilloso que creen que puede cambiar el mundo, que pueden cambiar el lugar donde están. Esta es una gran plataforma, es una gran forma de compartir, porque eventualmente todos podemos ser mucho mejores cuando compartimos información y cuando aprendemos los unos de los otros. Y como dije anteriormente, el COVID es, bueno, un limón, ¿cierto? Muchos limones, pero me parece que lo que hemos visto acá es que hay muchas personas que saben hacer buena limonada, que sacan realmente lo mejor y que se ajustan de manera tal que puedan lidiar con diferentes problemas en diferentes momentos. Y de esto se trata. El empleo inclusivo es algo que nosotros necesitamos hacer juntos, aprender los unos de los otros. Y estoy segura de que cada uno de nuestros oradores aquí está dispuesto a contestar sus preguntas y a ayudarlos en su viaje. Muchas gracias. Muchas gracias a Zero Project en general y Zero Project Latinoamérica por darnos esta oportunidad de compartir. Muchas gracias.